Casey Camera Bull here, CEO Shafter. We got Chief Zimmerman pulling over people on an unmarked vehicle. So, I like that. First time I see him pulling over people. That's cool, though. I gotta say, this is very unsafe. Anyone can just get their lights and just put it on a vehicle. Even I can do that and buy my own lights on a great vehicle and just start pulling over people. So, I'm gonna take this to the city now. I don't think this is safe. We can. So someone is on probation here. He looked at me like, who's this? Good. I'm cracking that guy's head. You not check in? I don't think this is safe. I'm gonna take it to the city. Anyone can just pull over people. Look, I can get my light from my vehicle and then assume I'm a cop and get my custom on and boom. That's it. I'm gonna start pulling over people, I guess. I mean, it's cool. Tripping. So was that the passenger there? I thought they said it's south something. Hey, okay. We got a different unit here. Sure, I'll just ask players and drop K for 950. We got Mr. Mora there. It's flipping in over there now. So we need a status on the second or third person inside there. Trust me, he looked at me all weird when I pulled up on him. I just knew that I heard a different voice. I knew that for a fact. Awesome. Second, but they want to press the top 27 suspended or revoked with service needed. I should have wear my bulletproof. You never know. They're in private, I think. Wait, what the hell? They went private on it? Crazy ass dudes here. Oh, I see. There we go.
I had to switch my station here. That's why I couldn't hear them. Well, that's kind of good. There, we got Chief Zimmerman supervising this guy's job here. You know? So, what is that guy doing? Looks like he's moving his hands, going to a side. I'm trying to pull out a gun here. I think I won't expose you with him, but I'm right in front of him. If he just get his left eye now, blah, blah, blah. Blast me in the gut. His ticket, let me tell you this. I'm gonna turn it down a little bit. I've been waiting for this to happen. I've been waiting for them to pull over someone on the unmarked vehicle. Be lovely for the scene. I mean, I'm fine if they know if it's a criminal, so if it's a criminal, that's different. But if they go around pulling other people just like that, I don't think that's cool. What if it's my wife? What if it's your wife? What if it's your sister and it's just like a random dude trying to pull over people, trying to rape women? You know, you never know. I can hear them talking, what the hell? They want me on me? Yeah, they switched the radio on me now. They went private. Nunez knows Spanish? Yeah, they asked for ID to the passenger in the back as well. So the gentleman that they took in the back as well, he was active on probation. Nunez is not Spanish, that's cool. I wonder if he gets paid to talk in Spanish. Hey there, man. Let me legally cross. Hey, espérame tantito, no? I'm going to legally cross, just for you guys letting you know, you're allowed to cross whenever there's an alley between. Later, man. Come on down.
Oiga, les tengo una pregunta. Yo grabo a estos policías aquí de Chester. ¿Quién inició la parada? ¿El señor primero? ¿El mayor? ¿El del carro gris? Sí. ¿El de la troca gris? ¿Él fue el que lo paró primero? Sí. Ok, porque realmente no lo tendrían que estar parando en carros que no están marcados. Por ejemplo, mire esos carros, dicen policía. ¿Se mira? Y si, digamos, los paran hacia usted nada más, en un carro, yo puedo ponerle a mi carro luces y puedo andar parando gente, puedo parar hasta su esposa y decir que soy policía y nada más la agarro para violarla o algo, ¿se me entiende? Ajá. Ah, no siento que es seguro. So, quería preguntarle esas preguntas, pues, porque los voy a llevar a la ciudad. ¿A usted le pidieron ID también? Sí. ¿No tenía que haberle dado ID? Uh-huh. Para la otra nada más rehúsese a pedir a darle su ID. Y pues... Me quitaron mi licencia. ¿Por qué no pagué algo? Yo no debo nada. Estaba frente a mi récord. ¿Y dónde está su licencia? Me la llevó él. ¿Por qué? Porque con mi licencia que no puedo manejar. ¿Y ahora qué va a hacer? Hable a alguien para que venga por... ¿Sí? Ah, interesante. Ok, sí, porque voy a llevar este video a la ciudad. Les voy a enseñar. O sea, no pueden... Realmente no tendrían que andar parando gente en carros que no están marcados. Como le digo, mire mi carro. Ajá. Yo puedo ponerle luces a mi carro y decir que soy policía. Me bajo con mi radio, mi pistola y digo, oh, soy policía y lo paro. ¿Sí me entiende? Está mal eso. Eso está mal, eso lo tengo que llevar yo a la ciudad. Pero gracias por el video, gracias por la información, porque esto va a servir para pues en el futuro, pues me va a servir a mí. Ellos ya saben cómo rolo yo. Okay. Y si miró usted por el capitán, cuando me miró usted se me queda viendo como este güey. Pues ya saben que yo les caigo así de volada porque yo tengo los radios, yo los escucho. Soy prensa privada, yo me encargo de grabar a los policías, así que no. Sí, está bien eso, porque sí, hay muchos que sí, la regan, los paran nomás por la masa, ¿no? Ya, yo no les estoy dando aviso legal, pero para la otra vez que los paren así, usted no tiene que dar ID. Y digamos, si usted no quiere dar ID y lo quieren arrestar, lo esculcan, sería una violación a sus derechos. Eso es lo que yo miré, que por qué me pidió a mí, no voy manejando yo. Usted no va manejando, usted es un pasajero. Y voy atrás. ¿Cómo no tiene placas? Pues fue buena onda y lo dejó ir. Se fue buena onda y lo dejó ir y ¿cómo se llama? Pero si llevo el carro ahí, no sé si pues debería de medio moverlo o algo. Debería. Digo, yo no sé, yo no lo estoy diciendo. Para que luego... Puedo ir a la corte ahorita si quiero. ¿Pero? ¿Para qué, don? Pregunto. Pues, ¿por qué me lo quitó? ¿Y qué es lo que debo? Que me dice que no sabe qué es lo que dice que debo. Ajá, sí, porque vi algo, que estaba algo en el radio de la licencia, no sé qué. Usted estaba limpio, el otro muchacho estaba en probation. ¿Qué le encontraron al otro? ¿Pero nomás por eso se lo llevaron? ¿Estaba en violación de su probation? Yo sepa, ¿no? ¿No? Oh, interesante. Ok, perfecto. Sí, pues le digo, pues para la otra que sepan. Ah, le voy a dejar mi tarjeta, deje y pongo mi cámara aquí arriba. Man, no tengo tarjeta, siquiera anote mi número. Sí. Si tiene mi número, anótelo. Sí, porque eso que me han pedido a mí. Usted se pudo rehusar, don. No nomás porque son policías, ellos pueden violar sus derechos. Ellos trabajan para usted no trabaja para ellos. Mediante usted no esté quebrando la ley, ellos son sus empleados, ellos trabajan para usted. Sí. Así de fácil. Yo así los trato, yo los trato como un empleado más. Yo sí, y ellos se enojan porque dicen, oh, yo no soy tu títere, no, si eres mi títere, porque estás, yo pago 7, 8, este año pagué casi 5,000 en taxis, es un salario de ellos que yo les estoy pagando. Porque tú puedo ir a ver. Mejor vaya, porque luego está grave, pues, a ver, préstese, lo van a notar, porque lo tengo en cámara y no quiero que lo agarren. Ahí está mi número, ahí se lo da el don. Ese es Casey. Y pues así quedamos. Si algo usted mira algo y digamos lo paran así de volada, llámeme. Yo siempre tengo radio encendido y siempre los estoy checando. Siempre yo estoy. Yo oí la llamada por otro lado, pero ¿dónde lo pararon? ¿Por aquí? ¿Verdad que sí? Ya, yeah, ya, yeah, sí lo oí. Yeah, eso lo oí. Pero yo lo oí. Lo venían de allá, ¿no? ¿Verdad? Ajá, yo oí que venían de allá y inició aquí. Sí. Sí, yo oí eso. Ok, perfecto. André, pues, con cuidado. Lucha maruchan porque asustan aquí estos güeyes. Entonces sí me lo llevo de aquí a vida. Pues yo no le digo que se lo lleve porque luego si lo paran, no me mete a mí, pero pues ya hizo su riesgo, ¿sí me entiende? Tenga cuidado porque tal vez ya le van a hablar a la grúa y si se pela, pues yo que usted me pela, yo me pelo rápido. Como dice, que se les peló Baltasar, Sí. Órale, pues, con cuidado. Gracias. André.